Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, empezamos nuestro vivo de hoy. Espero que estén todas bien, ahí se van conectando. Acá estamos con Litsi. Hola chicas, vamos a esperar a que más chicas se unan y vamos a empezar. Estamos con Mane, que nos va a ayudar a responder algunas preguntas para que no se nos pasen y no nos reten. Tratamos de responder todo, así que cualquier cosa nos avisan. Bueno, si ya estamos todas conectadas, que ya tenemos un montón, varias. Bueno, les cuento cuál es la temática de hoy. Black. Amamos el negro también. Amamos los colores, pero amamos el negro, completamente negro. Todos los negros no son iguales, para nada. Hay tantas gamas de negro, tantas... Y en zapatos ni hablar, con cuero, con gamuzas, con charol, con grabados. Así que hoy básicamente vamos a hablar de todo lo que es negro, negro, looks con negro, y obviamente con algunos toques de color, pero básicamente looks negros. Para empezar, bueno, tengo el suéter Flower Mix con fondo negro, que también igual les voy a mostrar en los otros colores que vienen, porque también viendo que una estatua de negro, si le cambias una parte de arriba, igual queda súper bien y cambiaste el look completamente. Este viene también en gris y en azul. Y las botas que tengo puestas son un hit total de la tienda. Son las botas Elisa, negro entero. Quedan así arrugaditas. Y me la puse arriba de pantalones para mostrarles que esto va con todo. Va con botas, con falda, con mini, con vestido. Este modelo va bien con todo, es una altura buenísima, altura de, no solo de taco, que el taco es muy bueno, no sé, ¿para ahí tenés la wincha? Esto debe ser como 7 centímetros de taco. Sí, 8. 8. 8 centímetros de taco, sino que también está buenísimo la altura de la caña, hasta dónde llega la bota. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Ahora va a venir Litsi, que les va a mostrar otro look. Y acá las dejo. Cualquier duda, Mane, no sé si hay alguna pregunta. No, todo está encantado con el chaleco, muy lindo el color. Ah, ¿vieron el chaleco? Miren, esto es todo bordado a mano. Todo bordado a mano. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Pregunta, es una belleza. Si despachamos a Chile. Sí, estamos en Santiago y despachamos a todo Chile a través de Chile Express. Una belleza, la verdad, que te pones esto y lo que sea y está perfecto, como que te armó toda la tenida. Así ahora las dejo con más negro. Hola chicas, miren que también les traigo otro total look en negro, pero con algo de colorcito, porque así me gusta a mí, colorcito. Pero un rojo que va con la onda media rockerita. Les traigo este lookcito con este pantalón de eco cuero, súper lindo, que se mola muy lindo el cuerpo, o sea, no es pegado, es como una tipo babuchita, pero súper lindo. Y lo estoy combinando con estos que te levantan totalmente el look. Son los Belén. Es otro modelo estrella de la es tienda. Es otro modelo estrella de la tienda. ¿Por qué? Porque es uno de los tacos que, de la línea de tacos más altos, chicas. Tenemos 12 centímetros de este. 10. Pues no, 10. Son 10 centímetros, chicas. Miren lo que te alza el look estas botas. Por la espalda del chaleco, ¿cómo es? ¿Por la espalda de este chaleco? Uh-huh. Es así, es negro. El bordado está adelante, la caída es así, tiene estos dos cortes adelante. Miren, me voy a acercar porque vean que es único. Talle único, me olvidé de decir, que son todos talle únicos. Sí, exacto, chicas, son talles únicos. Este stone también llegó en un color azul marino, divino. Sí, aquí está. Miren chicas, este azul marino precioso, pero ahora estamos haciendo los total looks así que en negro. Miren lo lindo que se ve el bordado, las manguitas son así, te las puedes remangar, no son anchas, son muy ajustadas al bracito. Y miren lo lindo que queda en este look. Bueno, lo estoy utilizando con una correíta para darle más un estilo rockerito y queda súper lindo. Y así. Y bueno, contarles lo de las botas Belén, que son de la línea de la tienda Estrella. Tienen este detalle del cierre aquí, este detalle también de cuerito, muy lindo el taco, que es un marrón oscuro. Y también tiene plataforma, chicas. Es de cuero liso, súper, súper lindo. Y ahí creo que vi una pregunta, Mané. Sí, que ¿dónde está la tienda?
Ah, bueno, chicas, la tienda está en Alonso de Córdoba 3894 en Vitacura. Y bueno, entonces pasamos al siguiente look. ¿Yami? Dale. Bueno, acá estoy. Miren, me dejé el mismo pantalón, que es el pantalón culto, que es como de gamuza, elastizado. Y me lo puse, seguimos con nuestros looks, total black. Me lo puse, pero siempre con detalles, ¿eh? Me lo puse con estos botines, que son los Ágata, que también vienen en blanco, en azul, en suela, en un montón de colores. Y ahora me los puse en negro, como para darle un toque más rockero también, más moderno. Miren, con todas las tachitas. Es súper cómodo porque tiene buena altura, pero además tiene el cierre y es como un poquito rebajadito acá, que para mí me gusta, lo hace como diferente. Entonces miren, como toda de negro simple y con unos botines como que resalta. La camisa que me puse... Preguntan si es de seda. Sí, es de seda, es nuestra línea que tenemos, de también vienen estampadas, miren. Esta estampada, mira también, toda de negro, que es lo que les digo a veces. Estás toda de negro y te cambias una prenda y tenés un look completamente diferente. Y lo mismo con esta, que queda para mí súper bien. Bueno, yo amo este tipo army con caballitos. Y te cambias esto, igual queda buenísimo. Y ahí estamos. Y a las que les guste ponerle otro detalle, obviamente le pueden poner, por ejemplo, un cinturón. Le pones un cinturón, como para que te combine con las tachas al mismo tono. Pero bueno, a mí me gusta más así como simplecito y con algunos toquecitos de detalles nomás. Esta camisa se ajusta en las mangas, tiene acá para ajustar. Entonces, si uno quiere, la puede usar así suelta o te la puedes arremangar y te queda así como medio babucha. La verdad que este es un básico, va con cualquier cosa, te la pones arriba de un jean y un pantalón más arreglado, le podés poner collares o algo y la levantás. La verdad que es bien versátil. Así que bueno, ahora las dejo con Lixi, que les va a traer más negro. En el suéter anterior preguntan por la espalda si es entera negra. Sí, es entera negra. Mira, lo tengo, espera. Entera negra. Flores o el de la lengua de los Stones y atrás entero negro. Lo mismo el azul, el de los Stones azul y atrás azul liso. Los bordados atrás son lisos y adelante tienen el bordado. Así que la dejo con Lixi con más negro. Los valores están todos en la página web. Bueno, chicas, yo le traigo este look con el mismo pantalón del anterior, que es el de cocuero, con esta correa que se luce mucho más, con tachitas y todo, y con estas botas que nos acaban de llegar, chicas. Miren estas bellezas, recién llegadas hoy. ¿Son bototos, man, eso? Sí, bototos. Son unos bototos preciosos que tienen detalle abajo en color suela. Los pasadores, ¿qué material es este, Jimmy? ¿Los cordones? Sí, de los cordones. Son tipo... ¡Ay, son nylon! Tipo nylon. Y así tienen este detalle en plata y miren lo lindos que quedan. Son preciosos. Tienen... ¿cuánto? Préstame el centímetro. Y bueno. A ver. Tienen... aquí... 4 centímetros de altura en la parte de atrás. También llegaron en color crudo, si no me equivoco. En suela. En suela. Sí. Son súper lindos, chicas, los cómo quedan. Bueno, y le puedes dar este look más versátil a los pantalones que estoy utilizando con el suéter Georgina, que es como, miren, lo estoy usando como un tapadito, pero también es un suéter. Queda precioso. Ya lo hemos mostrado, tiene más colores, viene en azul, viene en blanco, en beige y en este negro precioso. Para que vean el detalle del suéter Georgina, que es muy lindo, es muy rico, la tela es muy riquísima. Aquí tienes aquí, la parte de atrás llega hasta un poco más bajo de la cadera. Y para que vean cómo queda el look sin el chaleco encima. Súper lindo igual.
¿Los pantalones vienen en un solo talle? Exacto, ¿no? Chicas. Los pantalones vienen en talle 1 y 2. Yo estoy utilizando el talle 1. Soy talla 28. Son grandecitos. 38, sí. Son grandecitos. Así que miren cómo me queda. No es pegada al cuerpo. Es como tipo, ouch. Acá queda sueltecito. Queda sueltecito. Igual acá. Miren cómo queda. Ya sí. Tú te lo puedes remangar en la parte baja porque tienen el corte recto. Y queda muy choro así con los bototos. Muy lindo, chicas. Y bueno, si tenemos preguntas para ir viéndolas. Una pregunta por la palabra del suéter en México que no lo pueden encontrar en la página. Es que ese suéter no es México. El México negro se agotó. Ese es el Flower Mix. Ese es el Flower Mix. Exacto, chicas. Es el suéter Flower Mix. El negro México se agotó, el negro. Está en otros colores. Pero el negro ese que mostré es el Flower Mix. Bueno, chicas, entonces les dejo con otro look. Bueno, y acá estoy. A pesar del calor. La verdad que son abrigaditos, pero son tan livianos estos suéteres de lana. Son todos de lana de wire, 100%. Le digo, son exquisitos. No les puedo decir. Este es con cuello de tortuga, ¿no? ¿Con cuello de tortuga? Sí, cuello de tortuga. Yo le digo, polera sería en Argentina. Pero acá es con cuello de tortuga. Yo me lo remangué y me lo puse. Con estos pantalones babucha que me encantan, me encantan. Este es talle 1, vienen 1, 2 y 3. Son amplios. Lo que tienen son babuchas porque son con elástico. No se llega a ver la tela con los detalles que tiene. Estos son de poti. La verdad que es una calidad terrible. Me encantan. Y me los puse, en vez de ponérmelos con bajitos, me los puse con estos. Ay, con estos. Con los Victoria Negro. ¿Por qué? Para mostrarle que este pantalón, a pesar de ser una babucha y todo, igual puede ser más arreglado para ir a trabajar, o si le pones otra camisa arriba más arreglada, o depende del tipo de botines que le pongas. Estos son un clásico, los Victoria nuestros, son de cuero y atrás con gamuza, tienen cierre para subir. Los hace muy cómodos, tiene una plataformita adelante, son súper, súper cómodos. Entonces un poco le quería mostrar que aunque se ve un poco de piel y todo, quedan entretenidos los pantalones para poder cambiar un poco de las cosas lisas. Y también se puede usar, por ejemplo, con este que es el Kate, también en negro y gamuza. Si ustedes ven las opciones que les estoy mostrando de botines, son todas con cueros lisos, con distintas texturas, pero con cuero liso. Porque como yo tengo dibujo en este pantalón, a mí la verdad que no me gusta mezclar muchas texturas distintas con... Prefiero en este caso que sea todo como más liso y que lo que resalte sean los pantalones que ya tienen diseño. Entonces también perfectamente pueden ir con estos, más bajitos. Preguntan si los Victoria son más bajos que los Belén. Los Victoria y los Belén se los voy, es un poquito más bajo, miren. Ahí le voy a poner los dos juntos. Son como 2 centímetros menos. Los Victoria son 7 u 8 y los Belén 8 dijimos, ¿no? Y los Belén son 10. Ahí está exactamente la diferencia. Para que puedan ver el taco. El Belén es uno de los más altos que tenemos. Con punta redonda. Si ven, los dos modelos estos son de punta redonda que les estoy mostrando. En cambio, este otro que les decía que puede ir es en punta. No es redondo, es en punta. Pero va perfectamente con este tipo de pantalones. Así que bueno, esta polera, esta... Este polerón, como digo, suéter con cuello, que es divino. Vienen en un montón de colores. Miren, yo les voy a mostrar algunos, pero por ejemplo, que les decía que cambiando una sola prenda cambias el look completamente. Bueno, miren con blanco cómo cambia y queda súper bien igual. O sea, le cambié solo una prenda y a mi otro look que queda súper lindo. Y este viene en mostaza. Miren qué lindo el mostaza, igual porque resalta. Bueno, en verde, en azul. Yo les traje algunos colores nada más, como que los que me parecieron más interesantes. Este también morado. Mirá como toda de negro y le cambias al morado y queda súper, súper bien también. Así que bueno, seguimos con nuestros looks negros. Espero que a todas las que nos escriben que les guste el negro, estén viendo un montón de opciones de botines, de ropa. Cualquier duda nos dejan saber. Y ahí viene Litzy con otro look. Miren, chicas, yo les traigo este look mucho más
juvenil, me encanta la faldita esta de cuero, es preciosa. Y miren este look que tengo ahora, es con el suéter Pascal. Miren cómo cambia con una faldita de cuero, con unas botas, lo que se puede ver algo más sport. Mira cómo se ve, se ve súper lindo, se ve muy casual, como para salir, como para irte ahí de fiesta o algo. Se ve súper lindo, me encanta. Más otoñal, pero para salir. Bueno, chicas, yo estoy utilizando las botas negras glam que nos llegaron, que son unas botas largas muy lindas. Miren cómo queda con este corte adelante, cómo te estiliza la pierna. Se ve súper lindo, está debajo de rodilla. La voy a acercar para que la vean. Tiene el detalle de que acaba en punta, así que te estiliza bastante. Tiene estos detalles vaqueros, las costuritas estas. Y al ser una bota larga, no tiene cierre hasta arriba. Tiene esta zona aquí muy ancha, como para que puedas meter la pierna y todo, y el cierre está aquí abajo. Así que no incomoda, no molesta, ni se ve tan tosco, ya que queda súper lindo aquí. Miren cómo se me ve. Yo no tengo la piernita tan ancha y se me ve genial. Y bueno, el Pascal, que es una tela divina, tiene este corte en B precioso. Es mohair. Es de lana mohair, como se le llame. Y también está en más colores. Aquí les voy a mostrar este beige precioso, que también iría divino con este look. Miren, con las botas, abajo el detalle que tiene, sería precioso. Preguntan si vendemos esa mini, la sí. Mini tacuara, ¿no? Sí, es la mini tacuara, está en la web y re se vende. Y también tenemos esta Pascal en azul eléctrico, súper lindo. Miren cómo quedaría con unos... Claro, bueno, les voy a mostrar otro look con esta faldita para que vean cómo se vería. Miren estos zapatos. Charol, súper lindo y brillante. Me los voy a poner ahora en vivo para que vean. Y con el suéter azul. ¿Te parece, Jamie, si lo vas mostrando y me pongo el suéter azul para que vean cómo queda con el charol? Dale. A ver, se me toca el día. Pero igual. Acá les voy a mostrar el charol. Este es nuestro modelo Araceli, que también es un clásico de la tienda. Tiene abertura adelante, lo que lo hace súper, súper cómodo. El taco también viene en negro. Y la verdad que el charol levanta cualquier look, lo levanta. El charol va con todo, queda siempre impecable. Súper, súper lindo. Así que aquí te paso el otro. Sí. Listo. Miren, chicas, ¿cómo se ve con el charol? Divino. Tiene ese detalle que dijo la Yami, que es abierto adelante y te estiliza mucho la pierna. Es un charol precioso que queda muy lindo con este look. Con cualquier tipo de prenda de cuero, en la parte baja, con una polera muy simple o una chaqueta de cuero, queda perfecto. Y bueno, entonces pasamos al siguiente look. Bueno, y ahora con mi último look más casual. Yo soy amo los sport. Esta es la línea Comfort de la tienda, que la vez pasada los habíamos mostrado. Estos son los pantalones Edna, vienen en talle 1 y talle 2. Yo me puse el talle 2, tienen elástico acá, son tipo joggers, son joguinetas, como le digo yo, con bolsillo. Y me lo puse con el suéter este, que es más largo atrás. Yo me lo puse un poquito ahí adentro. Viene también el suéter en este otro color, ¿no? En camel, que también, que lo que les digo es, estás toda de negro y te cambiaste una sola prenda, cambiaste el look completamente. Este es con cuellito alto y viene también con cuellito bajo, igual que este, ¿verdad? Para mostrarles las dos opciones que tenemos. Y este de cuellito alto también viene en negro, es exactamente igual a este, pero con cuellito. Así que acá tenemos como las dos opciones. Y les quería mostrar los botines, que son los Carol, que son un hit, los Carol. Espectacular la línea Comfort. Ay, qué bueno. La verdad que sí, estamos contentas, porque es una línea, las que no saben, es una línea que desarrolló la tienda, que es más económica, porque no es de grandes diseñadores, pero manejando muy buenos cortes, buena calidad. Así que estamos chochas, porque a las clientas les re gustó, la vuelven a comprar en otros colores. Y la verdad que son súper prácticos y divinos. Bueno, y estos son los botines Carol, para que puedan ver. Este es en negro, con negro liso, con acá escamado. Tiene elástico a los costados. Y tiene esta basecita que es altita igual. Son como 5 o 6 centímetros.
Y son súper sport, son más bototos, digamos, no son unos botines súper arregladitos. Son más tipo para usar en vez de zapatillas, usar esto también. Son súper calentitos, calzan perfecto, porque yo tengo el empeine alto y va perfecto. Ahí sí se pueden ver. Y obviamente este look con zapatilla iría también sin ningún problema. Esto me lo pondría con las sandrín negras, que las amo. Miren ahí los detalles de cuero de la sandrín y de las tachas. Así que bueno, este si no, para hacerlo más sport, me lo pondría perfectamente con los sandrín negros. Hermosos los botines, se ven comodísimos. Sí, la verdad que son comodísimos, comodísimos. Llegaron en, bueno, no llegaron hoy, o llegan mañana, yo ya les adelanto. Van a venir en un verde militar, llegaron en verde metalizado, también están en suela, están llegando en stone, que es un ecru, que es como más clarito todavía, en varios colores, porque la verdad que es súper, súper cómodo. Es como llegar, decir, quiero estar cómoda el fin de semana o la semana. Yo así estoy súper cómoda, puedo salir a cualquier lado a caminar, a andar, cómoda, cómoda, cómoda. Así que un poco también es eso, estar arregladas. Y hoy, como es el día del Total Black, con los distintos tipos de negros, porque no todos los negros son iguales, pero recuerden que los detalles hacen la diferencia. Así que ahí estamos con el último look que les va a mostrar Litzy. A ver, chicas, yo le traigo otro look más sport, con este conjunto lindísimo de Poti Hernández, que le voy a hacer un acercamiento para que vean los detalles de brillos que tiene este conjunto. Y para que vean por qué elegí los zapatos con los que los voy a combinar. Y son estos bototos, igual no, ya me fui a mí. Son botines. Ya, botines. Porque miren lo lindos que son. Son los Chloe, que vienen en negro y en oro. Miren cómo combina con mi conjunto. Súper lindos. Miren cómo son. Igual la gente nos respalda con los comentarios que los Chloe son demasiado lindos, no, y cómodos. No, cómodos. Sí. Yo también lo tengo. Realmente lo amo. Lo que sí, chicas, consejo. Estos Chloe son como que de hormancha, ¿no, Yami? Sí. Así que siempre hay que elegir una talla menos si es que eres de pie muy exacto. O sea, si tu talla es 37 y siempre compras 37, te recomendamos comprar un 36. Sí, o si sos un 37 y medio, sobre todo la que tiene medio punto. La que, claro, es un 37 y medio, que a veces se compra 38 por el calcetín más grueso y todo, comprar un 37. Eso, chicas. Así que ya saben. Qué lindo cuero comentar. Sí, es demasiado lindo, igual creo que es un comentario. Y aparte como gamuzado, pero no sufre, no se ensucia, le pasas un trapito así y enseguida queda perfecto. Muy lindo, igual. Sí, y el detalle de los brillos, o sea, siempre está permanente en el botín. Y bueno, chicas, miren este conjunto precioso, tiene capucha, es uno de los polerones que tiene capucha de la tienda, sí. Para las que les gusta. A ver, de la capucha. A ver, para que vean cómo queda. Que les gusta verse totalmente sport. Miren lo lindo que es, me encanta. Sport canchero, ¿no? Que sport, obvio, canchero. Miren los detalles que tiene. Igual el pantalón tiene elástico. ¿Vienen en talles ya diestros? Sí, talle 1 y talle 2. Vienen talle 1 y talle 2. La polera sí es talle único. Así que miren cómo queda. Son súper lindos. Tienen elástico en la parte de abajo. Y quedan lindos. Con zapatillas se verían geniales. Geniales. Miren, con las sandrín. Las sandrín van con todo, chicas. Con todo. Miren lo lindas que se verían con las sandrín. Este conjunto es demasiado chorador. Uy, me voy. No, pero antes de que termines. Sí. Quería mostrarles todo lo que es negro, pero voy a dar vuelta a la cámara. Dale. Aquí estamos. Listo. Acá, les quería mostrar como final, antes de que se despida Litzy, cómo tenemos distintos tipos de negro. Aunque todo el negro es distinto. Es distinto el cuero, las texturas, las terminaciones, el hilo, o sea, que llama la vida esto, que no es lo mismo todo negro con esta base que combina, que es todo igual, versus esta otra, versus este que es con taco y sin plataforma delante, este que es con detalles de gamuza y cuero, las zapatillas con distintas texturas, charol, bota con caña alta. Son distintos tipos de negro. Aunque todo sea negro, es tan diferente según el look que uno quiera hacer. Que bueno, acá les mostramos un poco del backstage. Así que nos despedimos. Y bueno, eso fue el Total Black de hoy, chicas. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.